Continuamos aquí en La Matina. Yo soy su amiga Pilar del Ángel y estamos hablando de rituales para fin de año, que si bien no son todo, pues siempre han sido partícipes de alguna manera en todas estas fechas. En algún momento de nuestras vidas hemos hecho por lo menos uno de los rituales que hemos mencionado, quizá muchos otros. Por ahí hay gente que rompe jarritos. En Italia se usa romper un jarro y guardar un trocito de ese jarro en tu monedero para que no te falte el dinero. Hay otro ritual muy simpático que es el que he visto más comúnmente que la gente hace, que es con unas manzanas, y tú pones 3 manzanas en un plato, después las perforas al centro, pones unas velas que pueden ser doradas, rojas, verdes. Acuérdense que los colores tienen también una energía y una intención y una simbología. Ustedes buscarían cuál es la que están queriendo representar que beneficie más para este año. Y después van a bañarlas con miel, las van a rociar con miel y algo que le llaman polvo de oro, que en realidad no es polvo de oro, porque si no ya les va a salir más caro el ritual, ¿verdad? En realidad es como, ¿qué le llaman? Brillantina, ¿no? Brillantina, lo que le ponen como esto para las clases escolares de los niños, y prenden sus velitas. Y bueno, pues con esas velitas encendidas durante toda la cena, pueden hacer alguna meditación, que esto es muy importante, fíjense. No olviden que los rituales deben de llevar consigo una meditación. Y en la meditación hacemos una introspección sobre nuestras necesidades y sobre todo, y por encima de todas nuestras necesidades, nuestros agradecimientos. Sí, señores. Quizá de pronto se nos va mucho tiempo en pedir y pedir y pedir y sentirnos merecedores de todo lo que hay y sentir que a lo mejor la vida no nos ha dado lo suficiente y que el año que entra viene mejor. Todo va a venir mejor siempre que nosotros estemos dispuestos a que así sea. Y sobre todo, si estamos agradecidos con lo que ya ha sucedido, agradecidos con este año que se va, agradecidos con las enseñanzas que nos ha dejado. Cada una de las personas que aparecieron en nuestra vida, alguna semilla nos ha dejado en nuestro pensamiento, algunos conocimientos nuevos hemos adquirido, hemos aprendido a hacer cosas nuevas, hemos aprendido de nuestros errores, hemos aprendido de nuestra convivencia, hemos aprendido a tomar decisiones. Hay que ser agradecidos. Parte de la gratitud nos va a ayudar a poder tener un enfoque mucho más amplio y más generoso con el mundo que nos rodea. Por eso les digo que estamos viviendo momentos maravillosos. Yo cada vez veo más personas involucradas en su prójimo que en sí mismas. Cada vez veo más. Quiere decir que sí se están gestando los cambios. Seguramente el año que viene va a haber más personas involucradas en apoyar instituciones con fines no lucrativos para ayudar. ¿Qué les parece a las mascotas? ¿Qué les parece a los niños? Durante todo este año tuvimos invitados maravillosos que trabajan, que han hecho empresas propias, gente que se dedica a hacer deshidratados, por ejemplo, y que ha formado su propia empresa, Margarita Villaseñor, una de ellas. Gente que ha hecho los famosos jardines verticales y nos ha dado una propuesta maravillosa para oxigenar las ciudades, que además que se ven bien bonitos, pues es una propuesta mexicana hermosa, la de Huichol. Tuvimos también invitadas como arteterapia, maravillosa la arteterapia, cómo nos puede ayudar a sensibilizarnos y a sacar, a expresarnos, a sacar aquello que hay dentro de nuestro corazón y que a lo mejor de otra manera no lo hemos podido hacer. Arteterapia está dispuesto para todas las edades. Es una terapia que nos puede beneficiar mucho para poder desarrollar mejor nuestra intuición y nuestras capacidades sensitivas. En fin, existen muchas empresas y muchas instituciones a las cuales nos podemos acercar o podemos visualizarnos quizá formando nuestra propia empresa. Cada vez hay más personas que están creyendo en sus sueños, que están creyendo en sus proyectos de vida, y eso me parece maravilloso. Cada vez hay más personas que están apostando por lo que hacen, apostando por sus creaciones, apostando por sus proyectos. No quiere decir que las grandes empresas vayan a dejar de existir, solo que se están modificando. El mundo está cambiando y está cambiando en todos los órdenes, y nosotros debemos de estar actualizados para que estos movimientos no nos tomen por sorpresa. Y si tienes algo que aportar, pues es el momento de hacerlo, es el momento de prepararte y ponerte en acción. La acción y la preparación van de la mano.
No dejamos de aprender nunca si estamos dispuestos a hacerlo. Todas las edades son buenas para aprender. Todos los momentos son buenos para aprender. Todos los instantes son buenos para agradecer. Aprovechemos esta cena en la que estamos reunidos con la familia, con los amigos. Quizá nos tocó trabajar. Hoy mando un saludo enorme y un agradecimiento enorme a todas aquellas personas que en fechas tan sensibles como son los fines de año, como son los 24 de diciembre, o a lo mejor sus propias fiestas personales de cumpleaños o onomásticos, tienen que estar por cuestiones de obligación en el trabajo, y trabajos que son, por ejemplo, en hospitales, a las enfermeras, a los doctores, a las personas que están atendiendo en los restaurantes, en los hoteles, que están sirviendo para que otras personas puedan disfrutar sus vacaciones y disfrutar estas fechas. Bueno, pues para que eso suceda, hay otros que sí están trabajando en estas fechas. A esa gente, toda mi gratitud, todas mis bendiciones y mi buenaventuranza para que cuando les toquen sus vacaciones las disfruten ampliamente, porque a todos nos va a llegar nuestro momento de poder descansar, y hay que buscarlo, hay que buscar esos momentos, no solo de esparcimiento con la familia, sino también qué estoy haciendo. Analicen en todos estos propósitos de fin de año, qué están haciendo ustedes para ustedes mismos, qué tanto tiempo dediqué a mi cuidado personal, y no por vanidad, yo no estoy hablando de vanidad, pero lo hemos dicho en otros programas: como te ven, te tratan, pero como te sientes, te ves. ¿Qué estás haciendo por dentro y qué estás haciendo por fuera? Porque es agradable que una persona esté cuidada por fuera, nos va a dar confiabilidad, pero quiere decir no solo lo que le estemos reflejando, que eso es muy importante para nuestro mundo, nuestra vida social, pero quiere decir que adentro estoy haciendo algo por mí. Me estoy preocupando, estoy ejerciendo amor propio. Y la base para que toda esta convivencia y toda esta gratitud se dé saludablemente empieza en mí, en el amor que yo tengo hacia mí, en la gratitud que yo tengo hacia mí. Gracias por estos 12 meses que he aprendido a conocerme mejor. Gracias por estos tiempos de vida que me he permitido caminar conmigo misma. De mí no me voy a separar nunca. Más vale que me empiece a caer bien. ¿Cuántas personas se caen mal y todavía se siguen cayendo gordas a sí mismas? Se ven al espejo y dicen: ay, si tuviera otra cara, si tuviera otro cuerpo, si tuviera otro marido. Ay, mis hijos no salieron tan bonitos. ¿Qué pasó? Por favor, vamos siendo más agradecidos. Volteen a su alrededor y vean que existen mucho más motivos por los cuales ser agradecidos. De verdad se los prometo que es así. Y bueno, tocando una vez más esta parte de trabajar un poquito con nosotros, ¿por qué no este año proponernos quizá tener más cuidado en nuestros sistemas de alimentación, en el ejercicio que vamos a hacer? Por favor, no empiecen a querer meterse al gimnasio más caro. Empiecen caminando 10 minutos, ¿qué le parece? Está fácil, ¿no? Tiene sus piernas, vaya y camine. Ejercite sus brazos, ejercite su respiración. Se nos olvida la respiración. La respiración es esencial para oxigenar nuestro cerebro y que las ideas fluyan mejor y más positivas, que no se queden atoradas. Ejercitémosla. Quizá le parecieran unos planes muy simplones lo que yo le estoy proponiendo, pero ¿realmente lo hace? ¿Realmente respira adecuadamente? ¿Realmente todos los días hace un poco de ejercicio? ¿Tiene esa rutina, esa constancia? ¿O es de las personas que desaforadamente sale y paga un gimnasio carísimo y va los 3 primeros meses y después ya no va? ¿O va un día y se desgasta, que además eso es muy dañino, y después toda la semana se olvida de moverse un poquito? Analice lo que está haciendo. ¿Cuida su dentadura? ¡Ay, qué importante cuidar los dientes! Habrá personas que ni se acuerden de ellos. ¿Se lava los dientes? No se ofenda si se lo estoy diciendo. La verdad es que hay personas que se les olvida. Y más allá del mal aliento, fíjense que las bacterias se guardan en la boca. La hipertensión se puede generar en una dentadura dañada. Los problemas de diabetes, problemas de infecciones de garganta, infecciones de estómago. ¿No sería un buen propósito para Año Nuevo empezar a cuidar la dentadura? Usted analícelo. A lo mejor, y me estoy equivocada, yo solo le estoy dando
unas propuestas para que estos rituales y estos propósitos de Año Nuevo realmente sean parte esencial de este crecimiento. Porque lo ideal sería que fuésemos creciendo año con año y que el propósito que tuvimos en el 2010 o en el 2008 o en el año o en este mismo año, pues fuera evolucionando para el siguiente año. ¿Y sabe con qué me topo? Con que a veces han pasado 10, 15 años y nuestros propósitos siguen siendo exactamente los mismos y en el mismo punto en el que nos quedamos. Quiero bajar de peso, quiero tener dinero, pues sí, pero se me olvida mi plan de acción. ¿Y para qué quiero tener dinero? Hasta les traje un cochinito, mire, para que vieran que también pensamos en el dinero. No quería que me olvide del dinero. Yo sé que a todos nos interesa tener prosperidad económica, pero se ha puesto a pensar que algunas personas rechazan tener prosperidad económica desde una parte mucho más profunda de su ser, porque tenemos mitos en relación al dinero. Acuérdense que por ahí nos han dicho, el dinero es malo. El dinero pues no atrae cosas, es para la gente superflua. Ves a una persona que trae un carro lujoso y seguramente lo ganó con dinero mal habido. El dinero, pobrecito dinero, el dinero es como la moneda, ¿no? Tiene dos caras ante la sociedad. Y nosotros queremos, o al menos de mi parte, lo que quiero decirle, que el dinero es algo mucho más simple. El dinero es una energía, fíjese usted, ¿la atrae o la rechaza? El propósito de este año es tener más prosperidad económica. Bueno, pues ponga un plan de acción para atraer ese dinero a su vida. ¿Qué hemos estado haciendo para volvernos invisibles ante esa prosperidad económica? Hay planes de acción que son muy eficaces. Uno, quizá uno de los más eficaces, por lo menos en un principio, es poner orden. Poner orden en su casa, orden en su negocio, orden en los espacios en los que usted se mueve, ver qué cosas ya no están funcionando por ahí, qué cosas ya llevan mucho tiempo guardadas, almacenadas. Acuérdense que los polvos, el Feng Shui también nos lo dice, o Feng Shua, como se diga, genera estancamiento energético. Pues hay que mover las cosas, por lo menos moverlas. Si todavía no decides tirar todo, bueno, pues empezar a mover un poquito, acomodar, saber qué tengo guardado en los cajones, qué cosas me sirven, qué cosas no, empezar a regalar, regale cosas que estén todavía en muy buenas condiciones, por favor, porque eso habla de su gratitud y de su generosidad. Aquellas personas que regalan ropa que ya está a punto de ser, bueno, ruina, quiere decir que así de miserable se siente en su vida, y perdóneme que se lo diga, no es por ofenderlo, pero regalen cosas que sean útiles, por favor. Las personas deseamos recibir cosas útiles. Y me refiero a cuando nos desprendemos, ¿no?, de esto que estamos eliminando de la casa. A lo mejor queremos cambiar la vajilla, a lo mejor queremos cambiar una licuadora. Piensen en que hay personas que no tienen, y este objeto de su casa pues les puede ser muy útil. Despréndanse, no todo tiene que ser vendido. Muchas cosas a nuestra vida nos han llegado también en gratitud, como un regalo de vida. ¿Por qué nosotros no ofrendar de esta misma manera? Analícelo, no se vaya. Continuamos en nuestro último programa del 2014, aquí en La Matinal.